El colectivo SOS Climatización se ha reunido con la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba tras un año desde que lo solicitaran. Ha sido un encuentro fructífero con el nuevo delegado Antonio Álvarez, del que se alegran. Durante la reunión se les ha informado del estado de la licitación de las obras de reforma eléctrica que permitan poner en marcha las máquinas de tratamiento de aire. Concretamente y según apunta el colectivo, el contrato de los lotes adjudicados a ELECNOR se firmó el 1 de febrero y los lotes adjudicados ...judicados a Mactel el día 10. Además, avanzan que Endesa ya está pasando por algunos colegios para valorar los cambios necesarios en la conexión. SOS Climatización le ha mostrado al delegado su preocupación por los retrasos que ha ido acumulando esta obra y su intención de que se acorten plazos y se eliminen posibles dilaciones para que estén operativas cuando el calor llegue a las aulas de los escolares. Tras este encuentro, el colectivo percibe que existe interés en colaborar. En breve se hará una reunión con direcciones y AMPAS de los colegios afectados para informar de cómo se realizarán las obras respetando los protocolos COVID de los centros.